buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto saludarlos. El Perchero, este programa suyo, suyo, suyo de usted. Ojalá quiera participar, estar con nosotros a lo largo de los próximos minutos, porque tenemos mucha información. Información que seguramente le habrá de gustar a usted, porque está con nosotros nada más y nada menos que quien está a cargo de ese programa, que pues la verdad ha sido un programa interesante, porque viene a resolverle hasta algún punto la necesidad de mil cosas a personas con alguna discapacidad. Karen Jurado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, muy bien, aquí un gusto echando poder acompañarles. Sí. Arrancando el año. Con todo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo está el año para ti? ¿Cómo lo ves? Pues bastante agradable. Bueno, sí. Yo creo que ya refrescó, ya tenía rato que no estaba fresco aquí en Colima. Yo creo que esa es una buena señal. Muy buena señal, porque lo disfrutamos, ¿qué sería? Yo creo que mes y medio, dos. Por ahí. Porque ya ahorita empezó a hacer otra vez calorcito, ya volvió otra vez, pero sí disfrutamos. Sí, sí salió el ponchito, sí salió el abrigo, afortunadamente. Me tocó a medias porque en diciembre tuve que ir a Guerrero. Uy. A hacer patria, pero sí, lo poquito que me tocó lo disfruté. Sí, y oye, así nada más dame un párrafo de Guerrero, ¿cómo está Guerrero? Fíjate, Acapulco, que me imagino, Acapulco. Es Acapulco y Coyuca, los municipios que tuvieron afectaciones. Este, realmente, pues sí, ya verlo de primera persona es muy impactante. Ya de frente, de por sí las imágenes son, llegan, pero verlo, vivirlo ahí con las personas, genera mayor impacto. Sí, pero la verdad que todo el trabajo que está haciendo Gobierno de México, que específicamente a través de Bienestar, sí genera otra perspectiva para las personas. Pues ojalá que pronto, pues todo el año, ahí se la van a llevar. Sí. La verdad, nosotros tenemos experiencias aquí en Colima, sismos, que uno tras otro nos han afectado. Hay sismos muy pesados, ciclones que nos han dado recio. La erupción volcánica hasta ahora no nos ha dado mayor cosa. Pero sí hemos tenido experiencias y vemos que Guerrero pues, seguramente pues la va a pasar muy, muy diferente a como venían transitándola. Sí. Pero en tu ramo, ¿qué exactamente tienes para este año en Colima? Pues ahorita lo que estamos haciendo, bueno, el bimestre en curso, enero-febrero, sí, para las personas con discapacidad. Que ya estamos a 22 de enero, por si no te has fijado. Ya es 22, se nos está pasando rápido el mes. Pues una, ahorita se están estrenando con incremento en la... en la pensión para personas con discapacidad, ya oscila en los 3,100 pesos a partir de este año, 2024. ¿Mensual? Bimestrales. Bimestral. 3,100 pesos. Sí, así es. Tuvo su incremento la pensión y a la vez estamos haciendo... compartiendo con todas las personas, pues una, que sepan que en febrero van a recibir el pago adelantado de 2 bimestres por el proceso de deuda electoral. Sí. Les decimos, es adelantado, adminístrense, porque se reanuda en el operativo de julio-agosto, y a la vez estas personas que fueron de las primeras que recibieron sus tarjetas, ya están en vencimiento, les estamos visitando, les estamos hablando para entregarles su nuevo... ¿Tienes algún, no trajiste una tarjeta para conocerlas? No, la verdad, conmigo. Conozco la otra, la de los pensionados. Es igual. Realmente las pensiones, les decimos, son hermanas. Sí, toda la dinámica operativa va en la misma dirección. Entonces me regreso. ¿Enero y febrero ya está pagado? Sí. Ya está. Concluimos el día 26, ya las últimas letras, todavía estos días les está... también están ustedes calendarizados conforme la abecedad. Igualito que los adultos, así es. Ah, qué bueno, qué bueno, porque de esa manera, pues ya la hacen. Ahora, ya quiero pensar que la gente ya entendió y vio, ahí tenemos en la imagen justamente, ¿qué está haciendo la señora tú? ¿O qué estás haciendo tú? De hecho, es de hace ratito, le estamos entregando su tarjeta, porque hay personas con discapacidad. Sí, a mí que trae ese mismo vestido. Por el tipo de discapacidad que tienen, no pueden acudir, o lo que implica, pues, es que alguien
falte a trabajar para poderle acompañar o de repente. No, no, le complicas la vida. Y nosotros vamos directamente a sus domicilios para hacerles la entrega de su tarjeta. Ah, qué padre, eso está muy bien. Sí, y ahí pues nada más les hablamos, hay zona rural donde no hay señal, de hecho, por ejemplo, ahorita fuimos a Huazarca, no había señal. A Coquimatlán, ¿no? Así es. Y pues en la primer casa, oigan, ubican a. Eso también es de hoy, ¿eh? Eso también es de hoy, es de hoy. Sí, no, andamos de arriba abajo. Pues qué padre, ¿eh? ¿Qué es lo que más sientes tú al hacer este tipo de pues de trabajo? Porque pues más que trabajo es una satisfacción, ¿eh? La verdad que para mí sí es un privilegio poder formar parte de este programa, de este proceso en específico, porque yo tuve la suerte yo he sido la coordinadora de la pensión desde que inició. Uh-huh. Y pues primero fue iniciar a identificar ¿cuántas personas con discapacidad? ¿Con cuántas arrancaste? ¿Quiénes habían? No, éramos 1,000 personas. ¿Pero con discapacidad? ¿Con discapacidad? ¿1,000? 1,000 personas en todo el estado identificadas. Casi nada. ¿Por qué? No teníamos un censo, no teníamos la noción real. Fue un trabajo de casa por casa estar tocando y preguntar, oye, aquí hay algún adulto mayor, alguna persona con discapacidad. Había personas que de repente pues no tenían la certeza de si tal vez las características de su familiar clasificaban o no como una discapacidad. Y en ese andar pues comenzamos con un padrón bien pequeñito, y justo la primera parte cubríamos hasta los 29 años de edad, porque conforme íbamos avanzando, pues descubrimos que había más personas de las que de repente los registros nos decían. Ya a partir del año 2022, con la gobernadora Indira Vizcaíno, se firma un convenio que nos permite cubrir a todas las personas con discapacidad hasta los 64 años de edad. Ahorita ya le estamos oscilando a las 9,000 personas. 9,000 de 1,000. Sí, y estamos esperando que muy pronto se nos incorporen otras 1,000, 1,500. Oye, ¿en más. ¿Cuántos meses? ¿Juntaron los 9,000? En un año. Bueno, fue gradual, fue incrementando. Previo al convenio estábamos alrededor de los 4,000. Ya con el convenio, en menos de un año, fueron 5,000 personas más. Fíjate, Karen, la historia de la discapacidad en Colima, según recuerdo, te hablo de la historia, historia. Sí. Gobernadores muy, muy de atrás, Griselda Álvarez, Elías Zamora, todos ellos. La dábamos por hecho que estaba en Cuauhtémoc. Ahí inicia la mayor cantidad de personas con discapacidad. Es más, hubo una persona muy entusiasta que generó un club de amigos de discapacidad y demás, y estaban hablando de pues 30 personas, y se me hacen muchas, y hoy me estás hablando de 9,000 en todo el estado. Sí. Áreas urbanas, áreas rurales. Sí, así es, llegamos hasta cada rincón, porque pues a veces hay zona rural muy muy alejada que las personas se les complica. Pues a ver, ¿cuál ha sido la más alejada? No, pues nos podemos ir a Manzanillo, allá a la zona rural. No, no, ¿qué es la Rosa, Lumber? San José de Lumber. San José. Es la Rosa de San José de Lumber. Ah, Veladero, Canoas. Tenemos beneficiarios en Canoas. Ah, no, Tramposa, vas a Canoas para el café. En Lagunitas tenemos beneficiarios. Ah, precioso por lugar. Ejemplo. Saludos a mis amigos de Lagunitas, tienen internet. Sí, no, ya tienen su antena, ya hay señal ahí arriba. Sí. Y, o sea, en cada rincón del estado, en cada uno de los 10 municipios tenemos nosotros beneficiarios de manera constante. Estamos también en territorio porque pues es en esas salidas, no es detrás del escritorio donde vamos a encontrar a las personas. No, pues tenemos que insisto, venir a ustedes es muy complicado para ellos. Así es. Y pues definitivo, ¿qué hay más? ¿Mujeres, hombres, niños? ¿Cómo está la situación en el mapa de discapacidad de Colima? Tenemos un ligero porcentaje mayor de mujeres. Sí. Sí, en cuanto a edades, la verdad que es bastante diverso, porque puede haber, hay menores que ya nacen con una discapacidad, pero también hay personas que en la vida, un accidente, enfermedades crónico-degenerativas que van generando secuelas y en consecuencia una discapacidad permanente. El programa no se cierra a decir tienes que nacer con una discapacidad. No, puede sobre el transcurso adquirirla y todo con todo su derecho. Tú usas lentes, ¿esa es una discapacidad visual?
Es una limitación, más no, no discapacidad. Me está condicionando una discapacidad. Sí, porque con los lentes te ayudas a resolver la limitación. Así es. En cambio, si estuvieras completamente de un ojo de los dos, sin tener la visión, pues obviamente eso sí sería. Sí, justo es parte un poco de los criterios, porque hay discapacidades parciales, hay discapacidades temporales y hay discapacidad permanente, que es lo que nosotros cubrimos con el programa. Ajá. Porque precisamente la mía es una limitación, ¿no? ¿Sí? Pues yo mis lentes ya no tengo mayor dificultad, por lo que no clasifica. Por ahorita. Esperemos que cuando cumples 80 años, un ratito más, me dirás. Sí. O hay también discapacidades permanentes, ¿no? Que tuvieron un accidente y están postrados en cama, pero es un proceso de recuperación y ya en 3 o 6 meses, pues, deja pueden resolverlo. Deja de haber esa limitación, así es, no clasifica, o si ya queda condicionado. ¿Quién me dice que tengo discapacidad? ¿Quién el me hace? Médico. El médico, un médico. Sí, pero es. ¿Médico qué? ¿Traumatólogo, especialista o simplemente un médico general? Existe discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial y motriz. Yo tengo intelectual. Cada rama tiene su médico especialista. Claro. Hay, como te decía, hay discapacidades que son evidentes, sí, que en el simple hecho de entrar en contacto con la persona, pues se ve que hay una discapacidad. Sí. Ahí les aceptamos casi cualquier certificado, cualquier documento que no, tengan. No, si lo estás viendo. Así es. Es obvio. Cuando no es evidente la discapacidad, ahí se les pedimos que sea el médico especialista quienes no lo determine, no lo señale en su certificado, y que sea de una institución de salud pública. Pueden ir al CRE, pueden ir al IMSS, pueden ir al ISSSTE, o por parte de Secretaría de Salud también pueden. Oye, la trabajosa es esa, la de discapacidad intelectual, ¿no? ¿Cómo hacerle? Intelectual, psicosocial, sí, porque ¿sí? No lo puedes a veces percibir así a simple vista, ¿no? Sí. ¿Y esa cómo le hacen? Pues son varias evaluaciones que de acuerdo a las características de las personas, pues ya los médicos tienen protocolos y normas muy muy específicas que les permiten. Muy hechas ya. Sí, se hace toda una evaluación. Hay algunas que sí son más complejas de diagnosticar, y a veces las personas nos dicen, ¿no? Ya llevo un tiempo con el proceso, pero es el área de salud quien le corresponde completamente. Hasta que dé el certificado. Así es. Así que dijimos 9,000 cerrados, no, ¿eh? 9,000 y qué. El padrón. 9,000 y cachito, son como 45 personas. Yo creo que ya el siguiente mes vamos a tener buenas noticias para las personas que todavía no se han podido incorporar. Así es, pero en este momento sí. Bueno, pues amigos, estamos en El Perchero y este programa precisamente lo hemos diseñado para que usted tenga contacto directo a través de un mensaje con quienes tienen la información precisa y exacta respecto a lo que se está tratando en este momento, el tema de la discapacidad. ¿Conoce usted alguna persona que tenga discapacidad? Usted mismo la puede estar padeciendo. ¿Tiene alguna duda? Bueno, ya en principio dijiste que el próximo mes se abre la inscripción. Sí, hay personas que ya tienen un trámite hecho, que nada más están esperando el dictamen. La respuesta. Así es, por parte de Bienestar. Esperamos directamente que ya tengamos. La da Bienestar y directamente a la persona, ¿no? Así no es. Con ustedes. Sí, bueno, nosotros siempre todas las solicitudes las tenemos que mandar, subir en un sistema que se va a México, ya México se encarga de evaluar, de hacer el cruce con Banco de Bienestar, porque ya sabemos que todo es bancarizado, ya nada se entrega en efectivo, sí. Y nada más estamos a la espera de que nos envíen esas tarjetas para poderles hablar, que ya. Correcto. Oye, en el año pasado, la suma del recurso que entregaron, ¿a cuánto más o menos llegó? Pues son por parte de discapacidad simplemente son alrededor de 12 millones y fracción trimestrales. El año pasado. Sí. Y ya este año ahorita pues con lo que subió. Estamos hablando de incremento, mira. Con lo que subió, porque ya hay que ajustado. Ya se ajusta y ya va a ser otro asunto. 100 por 9,000 personas. Bueno, usted tiene, insisto, alguna persona conocida o demás, pues, es el momento. ¿Tiene dudas? Aquí está para aclararlas. Pónganos el mensaje, ahorita voy a leer los mensajes que ya empezaron a llegar y mira, creo que son algunos, ¿eh? ¿Me vas a ayudar? Mira. Ándale, a peso el mensaje, ya vamos ya a la salir hice. Con chamba. Ya la hice. Oye, Karen, también
No, sí, deja leer algunos, porque ya, sí, ya vi sí, que sí. Ya se me juntaron muchos. Voy a leer de pasada los nombres de ustedes, les mandamos un saludo, y si hay alguna pregunta, también con mucho gusto aquí se la vamos a dar a conocer. Héctor Iván González, te mandamos saludos, y a Raúl Ríos también, a Luis Alcalá, a Letica Palacios, a Ney González, Ángela Larios, a Mezcua Mateo, Emilia Marcial, saludos, Pina Larios, Ramiro Pérez, María Isabel, Marisol Ruiz, pues todos ustedes están justamente aquí conectados, muchísimas gracias. Alejandra Aguilera, te enviamos saludo. Erika Guardado, ah, tu pariente. Guardado, yo soy jurado. Ah, por poco le atino. Casi. Pues saludos de todas maneras para ti. Felipe Pita, un saludo. Janet Palacios, Judith Marisol Torres, Edith M. Castro, Esperanza García, Yolanda Llamas, Pillatas Iván, un saludo. Maribel Flores, Justin López, Birsa Cruz, saludos y excelente trabajo el que estás haciendo, que tengas mucho éxito. Gracias. Héctor Sánchez, será el Héctor Sánchez que yo conozco, bueno, un saludo para ti. Ariana Ramírez, Cindy Barajas, Erika Montero, Alejandra Lili Flores, Alejandra Contreras, Sandra Vallejo, Chris G. Jim, bueno, Yolanda Ceballos, Edith Carranza, Natalia Ramírez, Lupita Esparza, Jesús Iris, Viñalarios, Betty Hernández, Judith Marisol Torres Lomelí. Buenas tardes, felicidades por apoyar así a las personas que no pueden acudir y que van a su domicilio. No, la verdad que sí, es buena onda eso, ¿eh? Sí. Está trabajoso eso, a ver, yo tengo la persona ahí, y, pero ¿cómo le hago para contactarme con ustedes? Bueno, pues ahora sí que por todo, para esas cosas no somos rejegos, por todos los medios que no, y más sea ahora posible, con la hay ocasiones que nos mandan un mensaje en las redes sociales, nos mandan un WhatsApp, a veces el vecinito nos ha tocado que andamos buscando a alguien y no lo hallamos por ningún lado y ya coincide que un vecino le toca acudir, que es adulto mayor, uh-huh, algo por el estilo, ya nos dice, oye, yo conozco a alguien, y nos pasan el contacto, lo invitamos y de ahí. Se hace y ahí el enlace. Sí. Así es. ¿Y qué encuentran ustedes? Ahora sí que el primer contacto, ¿cuál es? Bueno, el para una persona nueva. Sí, sí, es sí. Para uno nuevo. Ah, nosotros de manera regular, pues lo que hacemos es las visitas específicas. ¿Andan peinando sí, zonas? Nos ha tocado que a veces vecinos nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un grupo, digamos, de apoyo, costura, o de apoyo de costura, y nos juntamos todos los días en el jardín de la colonia. Y nos gustaría que fueran a explicarnos. Ya les decimos, pues ustedes díganos día y hora. Y ahí estamos. Y ayúdenos a invitar a sus vecinos. Un pozolito, una agüita, listo. No, eso no, es no, extra, no, oígame, ¿no? y ya ahí lo que nosotros hacemos, pues es explicarle qué es lo que claro. Hace bienestar, cuáles son los programas, cuáles son los criterios para poderse incorporar. Y a ellos sobre la marcha nos dicen, ¿sabes qué? Yo. O ¿sabes qué? Yo no, pero tengo un familiar que vive acá en esta colonia y él sí, o tenemos un vecino, porque precisamente, mira, yo tengo bien presente el caso de, es un amiguito mío, don Tomás, él me tocó que me invitaron a una reunión, en de vecinos. Prado, así es, y ya llego y me dice, no, pues te presentamos a don Tomás, acaba de cumplir sus 65 años. Ándale. Un día antes, creo. Órale. Ah, todo darle, digo, pues hay que hacer el trámite para la pensión, justo estábamos en fechas. Y ya me dice, sí, aquí vive, y me señalaban, pues, para allá. Vamos ahí, a decir, ahí, ¿no? ahí vive. Y había un terreno baldío muy grande, y yo veía como unas lonas y eso, pero pues yo dije, vive por la calle que está para allá. Uh-huh. Le digo, pues ahorita que terminemos, que se vaya por sus documentos y vemos para hacerle el trámite. Y me dice, no, es que aquí vive. Y yo digo, bueno, ¿dónde, no? Me las voy. Lonas que estaban ahí en medio del terreno baldío, él literalmente hizo un pozo en la tierra y acomodó unas lonas y ahí es donde vivía. Órale. Porque, pues. Pues ahí vivía. Esa era su casa actualmente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, ¿sabes qué? Los documentos que tienes, préstamelos para hacerte tu trámite. Al día siguiente hablamos con Juan Manuel del Instituto de Adulto Mayor de Gobierno del uh-huh. Estado. Nos acompañó también la Procuradora de Adulto Mayor para ver cuál era la situación.
específica. Nos ayudaron ellos a ubicarlo en una casa de asistencia, uh-huh, y nosotros con el trámite de su pensión. Ahorita ya, mi amiguito, pues, ya tiene un techo digno, sí, ¿no?, en donde ya vivir. Ya vive con gente. Y cada 2 meses tiene el recurso de su pensión garantizado. Sí, claro. Ese es el impacto que se tiene desde Bienestar. Eso es lo que se logra cuando estás en territorio y no nada más en la oficina, porque es ahí donde te puedes encontrar a las personas. No, que, ahí ves la realidad. Así es, de frente. Sí. No, y pues imagínate el cambio simplemente en su estilo de vida, en él como persona. Y como ese, muchísimos casos. Me gustaría decir que no, pero pues es una realidad. Y él también tenía la doble pensión, es decir, la de adulto mayor y la de discapacidad. Él fue por adulto mayor, pero porque vaya, no nos cerramos. Sí, la parte que nos toca es discapacidad, pero si sobre la marcha vamos encontrando personas que puedan ser susceptibles de alguno de los otros programas, con muchísimo gusto, porque claro, yo creo que estar en un cargo público, pues no nada más es de ir a pararnos ahí enfrente. Bueno, sino, sí, sí los hay, sí los no, hay. No, los, sí, hay, sí, los hay, sí, los pero hay. Estamos en una posición donde podemos generar beneficios y beneficios importantes en las personas, haciendo nada más lo que nos toca, sí, sin decir, sí, no, que estamos haciendo de más. Y pues y además, no es tu dinero, no es una situación que va a salir de tu bolsa, ay, me voy a descabrajar, ¿no? Sí, es un dinero que está destinado para eso, y simplemente que las personas desconocían y que ahora ya conocen. Así es. Bueno, le seguimos aquí. Uh-huh. Erika Garibay, un gran programa, excelente. Héctor Horta Asensio, también te enviamos saludos, amigo. Francisco Valencia, saludos. Luis Roque, excelente trabajo. Mari Valle, Rafael Briseño, Tony Ramírez, Lolis Varela, saludos, amiga. Nenis López, Sentley, a ver, ayúdame. Sentley. Bueno, un saludo para ti, amiga. Martínez, Sentley o Sentley. Yo creo que es alguna abreviatura que hizo. Sí. Guille Lozano, saludos. Miguel Ángel Barajas, Pepe el Taco Man, saludos. María García, Dionisio Cort, saludos. Patricia Herrera, J. Jesús Martínez, Rigoberto Hinojosa, Imelda Rodríguez, Nelly Barajas, Ariana Ramírez, María Carmen Ramos, María Isabel. Nos dice Karen Jurado, te felicito por llegar en todos los rincones de nuestro estado de Colima para que las personas de la tercera edad y con discapacidad tengan el apoyo federal, el programa de Bienestar, el ejemplo, y gracias a ti, Dulce Huerta. Ah, bueno, ahí está. También. Compartido. Saludos. Melissa Rojas, también te enviamos saludos. Víctor Hugo, te enviamos saludos. Marta Coronado, Rosa Medrano, buen trabajo, felicidades. Manuel Maravilla Romero, saludos. Iskra Sánchez, Priscila Zaragoza, Abad Larios. Oye, fíjate, ¿cuántos votos llevamos hoy? Digo, personas que he leído. Se piensa que les vamos a decir voto por persona y ya le hice, me voy para diputado. Susana García, saludos. Lorena Mercedes, Alejandra Hernández, que están usando los programas sociales y dicen a la gente que ella irá de diputada. Así le dicen a los de Coquimatlán, que ella va a ir de diputada. Son adivinos, entonces, ni qué discutir. Ahí sí no podemos discutir mayor cosa, porque ya que empiecen los procesos electorales, nos metemos a hacer ese renglón. Edwin Oviedo, saludos. Jorge Díaz, saludos. Blanca Margarita Rodríguez, saludos. Leticia Valencia, también te enviamos saludos. Pero a Coquimatlán, no, nada que ver, ¿eh? Bueno, luego hablamos de eso. Letica Valencia, saludos. Martis Vargas, María Guadalupe Díaz, Brian Nava, Alejandra Hernández, dígale que no manipulen los programas sociales. A mi abuelita le dijeron que ella iría como diputada. A mi abuelita le dijeron que ella iría como diputada y que tenían que votar por ella. Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo, fíjate que era un pleitazo bonito. Me encantaban esos pleitos.
cuando el PAN y el PRI se peleaban, los priistas y los panistas, y los panistas, no, es que los priistas andan regalando despensas, andan regalando esto, andan regalando aquello, y luego los del otro lado también, es que ellos también están dando bonos y dinero, y que le digo, taca, taca, taca. Llegaron a un, yo creo que a un acuerdo. Ahora, ¿sabes cuál es? No, deja de eso. Entre los dos, ¿qué era ya? Ya no era el acusarse uno al otro. Ahora más facilito. ¿Saben qué? Lo que les ofrezcan, ustedes agárrenlo. Y ahí cuando vayan a votar, como nadie los ve, ahí voten por el que se le pega la gana y ya. Y se acabaron las discusiones. Así ahora, usted lo que le ofrezcan, a usted agárrenlo. Ya después vemos a la hora de votar por quién vote. Acá nadie la ve. Ahí sí nadie la ve. Sánchez Manuel Víctor, saludos. Lourdes Josefina Argot, saludos. Anuar Heriberto Delgado, saludos. Licenciada Karen, felicidades por el trabajo que estás realizando. Luis Lizaldi Díaz, Ana Montaño, Ana Montaño Centeno, Rosa Vázquez. Ana Montaño dice, muy buen trabajo en territorio siempre. Manuel Maravilla, muchas felicidades, Karen Jurado, por tu excelente trabajo, que tengas mucho éxito. Priscila Zaragoza, buen trabajo, saludos, Karen Jurado. Oye, híjole. Roberto Méndez, excelente trabajo de la coordinadora, muy muy trabajadora, hasta los domingos se activa. Órale, hasta los domingos andas allá. Ayer estábamos en Tecomán, sí. Saludos, amigos de Tecomán. Carla Zúñiga, saludos. Karen Jurado, excelente trabajo realiza día a día por el bienestar de los colimenses y los villalvarenses. Bueno, Jorge Díaz, que tienes un excelente trabajo, dice. Nos consta que aplica más territorio que escritorio. Uy. Nieves Galvez Larios, felicidades, licenciada Karen. Una pregunta: una persona que ya está inscrita y cumple el día 5 de febrero, me imagino, y nos pregunta si ya va a recibir su tarjeta. Un abrazo fuerte. ¿Cumplirá, me imagino, 65 años? Me imagino que 65 años. Sí. Bueno, ahorita específicamente con la pensión de adulto mayor y hasta fin de mes de enero, uh-huh, vamos a estar haciendo registro por adelantado a los adultos que cumplen incluso hasta el último día del mes de junio. Ajá. Porque precisamente como viene la veda electoral, ya no podemos poder hacer salir entregas. Y sí, esperamos en el mes de febrero recibir sus tarjetas y podérselas entregar, uh-huh, nada más a partir de la edad cumplida y es que van a iniciar a percibir la pensión. Entonces, ningún problema. Ah, bueno, pero, espérame, va a cumplir el día 5 años, uh-huh, pero están hablando de si va a recibir también ya la tarjeta. Sí, va a recibir su tarjeta, pero va a iniciar a contarle como derechohabiente a partir de que cumple la edad. Correcto. Uh-huh. María Isabel Ríos, me consta que eres una mujer joven. ¿Estás joven? A ver, chequen. Eso. Que se preocupa por los que necesitan y por los que no también. Okay. Cecilia Salinas, saludos para ti. Jesús Alejandro Sánchez, Jorge Centeno Pizano, Manuel Salvador Ortiz, Jesús Alejandro Sánchez. Karen, estamos gustosos con tu trabajo. Fíjate que me pone Karen con C. ¿Con cómo va Karen? ¿Con K o con C? Cada kilo. Con cada kilo, así está tu acta. Sí. Ah, bueno, sí, porque ay, los de el registro civil hacían, sí, afortunadamente ya la computadora ya evita eso. Saludos, Karen, funcionaria de territorio, excelente trabajo hasta el momento, dice Asael Pérez Farías. ¿Y por qué de territorio? Esa jalada la inventó allá Estrellita Marinera, pero bueno. Pues fíjate que lo que tenemos es que andan en la calle. Oficina no, ajá, porque también la oficina vamos a cubrir toda la parte administrativa que nos corresponde, que sí, esa no la podemos. Oye, todo lo que tienes que firmar y demás. Claro. Ni modo que anden correteándote, oye, Cari, fírmale.
pero a la vez, pues, el estar en territorio, una, lo que te decía, ahí es donde encontramos a las personas, vamos viendo de primera mano cuáles son las principales necesidades, y la verdad que es bonito, es divertido, hace calor, bastante sol, pero sí es muy bonito, porque muy humano. Conoces a las personas, te dan sus consejos, lo que les ha tocado vivir, y sin duda, pues, sí, es una experiencia muy grande. De vida grande. Así muy es. Grande. No, y sí vale la pena. Aunque llegues a medianoche a tu casa. Sí. Ni qué discutir ahí. Acá, los que te apoyen. Carla Zúñiga, no, la pregunta a los que te apoyan. Oye, ¿tienes novio? ¿A qué horas? Si tengo, no, oye, no tengo novio, tengo jefa. Que sí, la cara va. Ya habrá tiempo. Imagínate, un trabajo bien hecho que día a día realizas. Felicidades, señorita Karen. Carla Zúñiga, ¿te gusta que te digan señorita Karen? Karen. Como me quieran decir, pero pues me llamo Karen, que tengan la confianza. Como pues, quieras. De hablarme, yo sí. Les entiendo. Sí, yo sí. Es correctísimo. José Javier Escobar Rodríguez, muchas felicidades, Karen, por tu excelente trabajo. Además, eres muy trabajadora. Órale, algo quiere. Josefina González, excelente trabajo de coordinadora. Claro, te me estoy brincando algunos nombres porque estoy viendo nada más mensajitos. Karen, vámonos. Germán Fernández, Ramón Antonio Franco Méndez, saludos para ti, amigo. Muchos saludos, Karen Jurado, con mayúsculas, ándele pues. Ceci Covarrubias, La Morinita Venegas, saludos, amiga. Néstora Reza. Oye, Karen, ¿cómo le vamos a hacer para sacar de la calle a todos esos señores justamente con discapacidad? ¿No les ajusta ese dinero que tienen que andar a fuerzas pidiendo más en las esquinas? ¿O cómo le hacemos? Pues mira, lo que nosotros hemos logrado identificar, siempre buscamos un acercamiento. De hecho, ya ubico a varios semáforos en específico, ya estos son mis amiguitos, y así los incorporamos, te voy a decir. Yo, de recién que inicié a notar como más presencia, hace unos 3 años, le dije a los muchachos de la oficina, ¿saben qué? Agárrense sus formatos, sus papelitos de registro, y si andan en la calle y les toca ver alguno, pues párense, ¿no? Para ver cómo andamos con ellos, si ya tienen un registro, ¿no? Poder darles trámite. Así logramos incorporar a varias personas. Ayer vi a uno y le dije, oye, te andamos buscando y no nos contestas, para que vayas por tu tarjeta, ¿no? Por ejemplo, vemos cuáles son las características que ellos tienen. Hay personas que, pues, de alguna manera lo están tomando como su actividad laboral. Sí, para no estar en casa. Y pues, en todo su derecho. Pero cuando es una situación que va más allá, lo que hacemos es ver con DIF estatal, acorde a las necesidades que tiene la persona, a veces son cuestiones de salud, también la doctora Janet nos ha ayudado bastante, y a través de la institución correspondiente les damos una atención y un seguimiento a cada una de las personas. ¿Sigue siendo el CRE la institución donde, pudiéramos decir, se concentra la mayor parte de personas para recibir algún tipo de rehabilitación? En este momento sí, no hay otra, en ¿no? cuanto a las condiciones, así es. Hay algunas asociaciones de asistencia privada que se dedican también a la atención de personas con discapacidad, que la verdad el trabajo que hacen es de reconocerte, porque pues justo nos dimos a la tarea también de visitar ese tipo de instituciones, una para ver, conocer cuál es el trabajo que realizaban, identificar que tal vez con ellos había personas con discapacidad que todavía no habían podido llegar con nosotros, y pues se hace un trabajo conjunto. Ellos nos avisan cuando llega una persona nueva para nosotros poderle brindar la atención, y viceversa. A veces encontramos personas que viven con una discapacidad que no tienen ningún tipo de tratamiento o rehabilitación, y les derivamos a la institución que les quede más cerca y te cubra sus necesidades. Ahora, hay una situación, se hicieron, ya ves que adaptaciones en las banquetas para que, pues, quienes tienen discapacidad motriz tuvieran mayor facilidad de andarlo haciendo. ¿Ustedes van a emprender algún tipo de acción así específica
crear algún albergue, crear algo, algo, o nada más dedicarse a registrar y entregar tarjetas? Pues mira, comenzamos con esta parte del apoyo económico. A la par de este programa hay un convenio con Teletón a nivel nacional. Ah, vaya, lo mencionaste, me la ganaste, yo te iba a preguntar de él. Sí, dije, oye, ya no le vamos a dar ni un 5 a Teletón para que se les quite. Ah, es que por ahí va la parte, ese va dirigido a los jóvenes hasta los 17 años de edad, que es el grupo de edad donde acuden principalmente a recibir atención. Y por parte de Bienestar se les entrega un apoyo adicional que les cubre sus consultas, que les cubre terapias y traslados. El requisito es que no falten a ninguna cita, quedas, ¿no? Así es, a ninguna terapia. Y pues realmente la gobernadora Indira Vizcaíno nos ha abierto las puertas en cuanto a que las personas que tienen discapacidad, pues vaya, hay muchos papás, hay personas con discapacidad que se involucran no solo en la atención o en las necesidades de sus hijos, sino que precisamente investigan. ¿Sabes qué? Hay un tipo de terapia o hay equipos que ayudan a que las personas con discapacidad tengan mejores condiciones, y lo que nosotros buscamos, pues ahí estamos tocando puerta para poder implementar, aperturar ese tipo de programas aquí en el estado. ¿Teletón nos responde? Sí, hay unos niños de aquí de Colima, jóvenes, que van para allá, así es. No digo que hagan un hospital aquí o un centro de esos que saben hacer, porque pues la verdad Colima es muy chiquito, tendríamos que ser regionales y al rato nos pasa como cancerología regional, y pues nos llenan de otros lugares y los de aquí quedan como que más complicado. Pero qué bueno que lo reciban, qué bueno que sí haya esa oportunidad. ¿Qué más les podemos decir a quienes nos están viendo? Y que, pues a lo que veo, ya todo el mundo tiene tarjetas, ¿no? Es que eso es lo que se busca, que todos. Son los 9,000 aquí ya. Son mis amigos, ¿no? Que una, pues que tengan su tarjeta para que ya ellos tengan la certeza y la confianza de que su recurso les va a llegar de manera mensual, de manera directa. De hecho, yo les recalco mucho esa parte. Les digo, acuérdense que el objetivo principal de que usted tenga su tarjeta es que ya una, pues no se preste para malos manejos, que no venga algún vivilla a quererle decir, ¿sabe qué? Le llegó incompleto. Con permisito. O voy a ocupar que me pase para que le llegue el siguiente, ¿no? Ellos lo tengan garantizado. Y a la vez les decimos, si usted le confía su tarjeta a algún familiar, algún amigo, adelante, pero su recurso siempre va a estar seguro, siempre va a estar completo. El mismo recurso, para que no le llegue aquí ya rasuradito. Rasuradito, así es. Vaya a ser un lío. Y ahorita, algo que estamos haciendo es entregar las tarjetas de vencimiento, que de hecho, como son los beneficiarios que se incorporaron en el primer bloque, por así ¿quiere decir que tiene vigencia la tarjeta? Como cualquier tarjeta de débito, ya ves que duran un promedio de 3-4 años, como 4 años, ya algunas en el mes de enero, febrero están venciendo, ya les estamos entregando su tarjeta nueva, y hemos tenido un poco de dificultad porque se cambian de casa, cambian de número de teléfono. Igual para quienes nos están viendo, nos están escuchando, si tienen algún conocido, que le pregunten, que cheque la vigencia, y si fuera el caso. No está de más. Aclaro, esa tarjeta no va a servir para votar, de una vez, métanselo a la cabecita, no es para votar, simplemente es para apoyar a quienes tienen alguna discapacidad, o en el caso de los adultos mayores, pues son personas con... Dice Luis Dea, que no podría ser mejor representante de los programas del gobierno federal. Mil felicitaciones, licenciada Karen Jurado, y te manda saludos. Saludos. Oye, ahora que se vaya a Viri, te quiero ver, se me hace que te van a decir, Karen, véngase para acá, y te roban para el otro lado. Miguel Ángel Carvajal, Yolis Núñez, Alejandra Gutiérrez, Calvillo Ariam, mira qué padre nombre, Abraham Reyes, Manuel Ochoa, fíjate que cuando fui profesor, y ahora que veo tantos nombres, híjole, era bien facilito. María Dolores Pérez, José Luis López, y ahora, a ver, cada nombre que hay, mamá. Sí, que no, pero pues, sí, nos ha tocado. Es bonito eso, ya evolucionamos. Alejandra Gutiérrez, que haces un excelente trabajo, te manda saludos, Karen Jurado. Gracias.
Karen, ¿hasta qué día tienen vigencia para cualquier trámite y demás? ¿Todo febrero? Bueno, ahorita las incorporaciones adulto mayor concluyen el último día de enero. Estamos a 22. 22. Sí, ya nada 8 más días. Nos queda, así es. Y la entrega de tarjetas de por vencimiento también tenemos la misma fecha. En febrero lo más seguro es que nos vayamos a dedicar a entregarle sus tarjetitas a los nuevos beneficiarios. Y ya pues comenzando la veda no podemos hacer trámites de incorporación a ningún programa, por eso es bien importante que si alguien tiene algo pendiente en cuanto a sus pensiones. No se espere. Sí, que lo atiendan ahorita para nosotros poderle dar toda la atención que corresponde. Por cierto, un saludo a todos los que hicieron filas, filonononona, en el INE. Me tocó ir al banco de allá, el que está a ver arriba, allá cerca del periférico, que varón, filonononon. Dije, oye, tantos días que se tuvieron. Ah, no, pues mexicanos. Nos gusta dejarlo al último. Mexicanos sí. Tendríamos que ser, sí. Vimos lo que pasaba en México. En México le daba vuelta la manzana completita la fila. Pues casi lo mismo aquí. Bueno, pues un saludo para todos los que hicieron fila y que mañana también van a hacer. Así que lo más seguro es que, qué bueno que se acordaron que ocupan hacer movimientos en su credencial de elector. Pues Karen, antes de que te retires, ¿en dónde los hallan a ustedes? ¿Qué correos tienen? ¿En página? ¿Cómo está el contacto con ustedes? Sí, bueno, tenemos dos oficinas, la delegación que está en Avenida San Fernando, 458, ahí en costado de la Univa, la subdelegación que de nunca Bienestar. Te hallan. Yo vivo en la otra calle. Mi oficina está en Francisco Hernández Espinosa, número 120, Colonia Camino Real. ¿Dónde era la Conasupo? La callecita empedrada que está ahí en costado del panteón a un lado. Así es. Pero, pues sí, yo siempre les digo, ahí está la oficina, siempre hay personas, claro, para darles la atención, pero yo por lo general ando del tingo al tango, para arriba y para abajo. No, en bien los quedaras que estuvieras ahí tomando café. Sí, no, nada de eso. Estamos en los 10 municipios, pero pues también los compañeros servidores de la nación de manera constante están haciendo actividades de otros programas. Yo ahí siempre les digo, donde ustedes nos vean o vean a alguien con el chalequito de Bienestar, pregúntenle. Del Gobierno de México, con toda confianza. Exacto. Bueno, pues ya lo sabe, tiene alguna situación en particular, con mucho gusto ahí les van a dar la respuesta. Y gracias, ahora sí que le colgó lo que quiso, gracias a todos. Oye, yo creo que sí fueron tus 9,000 acreditados que querían llamar. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de haber estado en contacto con ustedes y que nos hayan visto y escuchado. El perchero le colgó lo que quiso. Muchísimas gracias. Karen Jurado, gracias. Y ya hablaremos de otras cosas ya que se vengan los tiempos bonitos. Aquí nos vemos. Porque pues también ya andan diciendo ya, Karen para esto, Karen para allá. Oye, pues... ¿Qué pues? ¿De qué se trata? Pues han de ver el futuro, yo no sé, la verdad. Hay adivinos aquí, pero bueno. Gracias a todos. Pase buena tarde.